Bienvenidos a Battle Tricks, a un nuevo emocionante Battle Report de la herejía de Horus con el sospechoso habitual traidor Bios. Ahí vamos a ver si quedo en mejor lugar que la última vez con la Guardia de la Muerte. Pero si le ganaste a Rafa. Bueno, pero no me llevé honor. Quiero decir, ya aparte de ganarnos a todos, lo que quieres es... Que paséis por debajo de la mesa, claro que sí. El secreto del acero, ¿no? Hombre, el acero pasas por debajo de la mesa. Pienso, he calentado la mano para tener las mejores tiradas del mundo, voy a salvarlo todo, date por perdido. Bueno, ya veremos. No tiene nada que hacer. ¿Qué? Entonces, Guardia de la Muerte. Guardia de la Muerte, pero hemos querido, como queremos ir subiendo un poquito más los puntos, ¿qué le hemos metido ahora? Un aliado. O sea, que eso que notaba no era tu desodorante, ¿no? No era mi desodorante, la Guardia de la Muerte, pero además traigo a alguien que... ¿Quién puede soportar el olor si no es alguien mecanizado que no...? Pues un poquito de Guerreros de Hierro. Vamos, o sea, se junta el hambre y las ganas de comer. A ver, va a oler entre a sucio y aceite. Te puedo decir que entre hierro va la cosa, porque yo he traído a mis manos de hierro... pero también con aliados, porque ver, había hombre, que probarlo. Claro. Y bueno, y que estos huelen bien, están bien peinados, todo lo hacen perfecto. Mr. Bueno, Pelo Pantene. Vamos, Mr. Perfect del WWE era un cónsul. Era un cónsul de estos, de hecho. Y nada, chicos, ya sabéis, vanos de hierro y hijos del emperador. Aquí van a ser ambos leales. Leales, o sea, leales. Y además Battle Brothers, porque estamos jugando con la... hemos decidido, aparte de subir los puntos, meter las reglas de contingente aliado sí. Para que se vea. Y aunque luego pasara lo que pasara, en un principio los manos de hierro y los hijos del emperador se llevaban muy bien. Y son Battle Brothers. Así que no hay mucho lío, a pesar de ser aliados, porque todos son grandes amigos. Así que, chicos... Solo os emplazamos a que veáis la partida y que la disfrutéis. Jugaremos a 4 turnos, la guerra de las mentiras, y vamos con ello. Vamos. Aquí tenéis a la Guardia de la Muerte. Venimos a ver si nos va mejor que la última partida. Tenéis aquí a Bios el medio podrido, que esta vez sí que le traigo con una guadaña de poder y una pistola alquímica. Le acompañan como guardia personal 3 sudarios, que me parece que son unas malas bestias. Y luego, en cuanto a las unidades básicas, traigo 2 unidades de tropa. Por un lado, una unidad de 10 marines tácticos con el sargento con puño y un estandarte. Y a su lado, una unidad de breachers, aquí con su escudo, que llevan, pues el sargento lleva también escudo y llevan estandarte, pero además llevo 2 lanzallamas alquímicos. Y a su lado, la unidad especial que sacaron... como una unidad expandida, que son los Mortus, que son 5 Mortus en un rino, que van con un lanzallamas alquímico. Y apoyando todo esto, dándoles cobertura, tenemos un Sicaran, que lleva pues unas barquillas láser, y además esos autocañones que, vamos a ver si acaban con alguno tuyo, Luis. Y a su lado, pues un Dreadnought, lo que pasa que en este caso le he puesto un Melta. Vamos a darle ahí un poquito de variedad. Un Melta para que, bueno, porque esto no lo habéis visto hasta ahora. Y ya mis aliados es bastante sencillo, porque tengo un guerrero de hierro, un centurión guerrero de hierro, que lleva una maza. Y luego, pues, una unidad de 10 tácticos, que lo que llevan, aparte del estandarte, la característica así chula es que les he puesto bayonetas. Y dando un poquito de cobertura, tipo guerrero de hierro, pues un Volter, un Rapier, que bueno, pues a ver si esos Volters pesados acaban con alguno u otro de Luis. Y para terminar, mi personaje, mi pretor, lleva como rito de guerra Creeping Death y como su Warlord trait Reaper Visage, a ver qué tal me va. Y además, bueno, pues todas estas unidades, mis unidades de infantería, llevan también las bombas de toxina que a ver si Luis no puede entrar a la carga. Vamos con los manos de hierro y primero va, con el pretor que tenemos aquí con su Paragon Blade Mastercrafted y una escuadra de veteranos montados en un drop pod cuyo sargento tiene un puño de potencia y una armadura artesanal y va un Melta en la escuadra. Después tenemos a los inmortales cuyo sargento lleva un martillo y hay 2 Last Cutters en la unidad. Tenemos un Sicaran Venator
que la verdad, con dos barquillas de las cañones, que la verdad es que es un auténtico martillo pilón. Más adelante, una escuadra de reconocimiento de 7 miembros con rifles de francotirador y con escáner y nuncio. ¿Por qué? Porque van a apoyar a esta escuadra que tenemos aquí de asalto, que va a comenzar en reservas. Y por último, los aliados, que son Battle Brothers, los hijos del emperador, con el cónsul, Bios el Plus Juan Perfecto, y una escuadra táctica cuyo sargento lleva también la armadura artificiero, plasma y un arma de energía, y llevan un Vexila para poder aguantar mejor los temas de moral. Decir que como Warlord Trade tengo Silver Iron Will, que me va a permitir hacer una reacción más o en la fase de disparo, la de asalto, pero no podré hacer reacciones en la fase de movimiento. Y tengo como Right of War el Company of Bitter Iron, que me va a permitir llevar a los inmortales como si fueran tropas de línea. Bien, ¿qué vamos a jugar hoy? Pues vamos a jugar a 1500 puntos con 250 puntos de aliados, y vamos a jugar la misión 6 del reglamento, que es la Guerra de las Mentiras. Hemos decidido poner tres objetivos más o menos distribuidos en el centro de la mesa que hay que intentar controlar. Los objetivos primarios, pues por un lado, controlar los objetivos con unidades que puntúan. Eso supondrá que, pues al final de la partida, miramos qué objetivos se controlan, y eso sí, se tira un dado, y cada objetivo puede valer de 1 a 3 puntos de victoria. No sabemos hasta el final de la partida. También se consigue un punto de victoria por cada unidad destruida, y luego como puntos, como objetivos secundarios, perdón, tenemos el matar al Warlord, que te da otro puntito de victoria. Y esta misión tiene como regla especial reservas, que creo que Luis le va a sacar mucho partido a esto. Pues ya hemos desplegado la iniciativa, empezó desplegando Luis, que ganó la iniciativa. Hay que decir que lo último que desplegó es su unidad de infiltradores, que la puso ahí delante. Y bueno, yo voy a ver si te quito la iniciativa y puedo empezar a jugar, porque no sé yo. Venga, vamos a ver. Y con un 4, me parece que vas tú primero, ¿no? Pues Alana, tu turno, caballero del hierro. Bueno, pues voy a empezar moviendo el Sicaran, que básicamente solamente se va a mover 8. For reasons, y aquí paso la tirada de chequeo difícil y me quedo aquí. Si disparo el cañón, solamente voy a poder disparar snapshots con el resto, pero yo creo que me va a merecer la pena. Los inmortales se premedido y se van a mover 7 hacia adelante. Recordad que esto es correr, lo que se dice correr, no corren mucho, así que sencillamente se adelantan todo lo que pueden. Recordad que por el rito de Company of Bitter Iron, estos tíos odian a los traidores. O sea, que si llegan al combate va a ser una risa. Vale, y estos aquí pues van a esperar tiempos mejores. Se van a venir a taparse aquí, simplemente andando. No van a disparar a nadie porque lo que quieren es sencillamente quitarse de la visión de todo lo que tiene Bios en el otro lado, que os podéis imaginar que es bastante, y además con muchos disparos. Bueno, toda esa área de escenografía que tenemos ahí, hemos llegado al acuerdo de que es terreno difícil, que a la Guardia de la Muerte pues le da entre igual y... Por eso Miguel ha dicho, qué más da, todo terreno difícil, ¿qué es eso? Por eso grande. Pero para mí sí es un problema, porque si salto ahora mismo tendría que hacer chequeo de terreno peligroso, y no me interesa, así que voy a andar, aunque pierda movimiento, voy a andar simplemente este primer movimiento. Y voy a intentar pues venirme todo lo cerca que puedo, y luego ya veremos si salto o no en el siguiente. Y creo que al sargento le voy a dejar atrás, porque no me interesa perder el puño de potencia justo a las primeras de cambio. Hay que indicar que también hemos decidido que esa colina grande
no va a contar como terreno de área en el sentido de que yo, por mi regla de mi Warlord Trade, si él entra en terreno de área tendría que hacer un chequeo de terreno peligroso, pero nos parece que una cosa tan grande que sea el chequeo, que él haga un chequeo de terreno peligroso, desequilibra un poquito. Entonces hemos pensado que no, ya está. Llega la fase de disparo y vamos, yo tengo un objetivo muy claro que todo el mundo se habrá podido imaginar con el Venator, que es aquella cosa de allí, que es el otro Venator que lleva la Bórea de la Muerte. El mío no es Venator, el mío solo es Sicaran. El mío es el Sicaran Venator, pero el Sicaran de Bios tiene que caer. Bueno, pues tiro. Los negros son el Neutron Beam Laser, que lo he dicho. Y bueno, los dos las cañones son snapshots, o sea que fallan los dos. Pero el neutrón ha entrado. El neutrón te enchufa. Bueno. Y bueno, la verdad es que tiene fuerza 10 y AP 1, así que. Vale, vamos a tirar la. A ver cuánto, mi blindaje está. Los tiro uno a uno. El primero le pasa. Así que pierdo una herida. O sea, pierdo una de mis puntos que son. Que tengo. Sería un glancing hit, o sea, uh-huh. Que no es, te quita un punto de vida. Estructura, sí. Y el siguiente pues te quita dos mismo. Puntos, o sea, los dos daños que tengo. Vaya, no ha sido tan doloroso como tan doloroso. Lo único que sí que tienes es que con el Shock Pulse solamente vas a poder hacer snapshots en tu turno de disparo siguiente. Que bueno, es lo que hay. La verdad es que ha sido un poco decepcionante, te lo tengo que reconocer. Y bueno, te lo llevas de gratis, los cuatro tiros de Heavy Bolter se los voy a disparar a estos, pues son casi los más cercanos, que bueno... No, tira con un dado que sea... Voy a tirar con un dado bueno, aunque son todos snapshots, no te doy absolutamente nada, pero oye, era gratis. El otro único disparo que voy a poder hacer este turno va a ser con la unidad de reconocimiento, y creo, después de ver a qué era lo que me interesaba más, creo que voy a intentar cargarme la dotación del rapier si tengo suerte con los precision shots, porque es que si no, yo creo que eso me va a fusilar, aunque solamente sea por saturación de disparos. Pues 7 tiros de francotirador, a 3 o más. Pues han dado 6. Te han dado 6 y ahora recordemos que esa... Son ¿Has sacado un 6 que es rending 5? No, pero estos rending es para herir ahora a 5 más, que solamente son 2 con AP2. Que mueren los dos estos, así que... Solamente tienen solo una herida. Una herida, claro. Sí, cada uno una herida. Así pues... que se pierden, porque se pierde, así que... ¡Oh! No ha podido dispararte, Luis. La verdad es que es un disparo muy fuerte, porque podría haber pineado otra unidad y demás, pero los 8 tiros de ahí me daban muchísimo, muchísimo miedo. Y con esto voy a terminar mi turno, porque ya no me queda ninguna otra unidad que pueda disparar. Y tengo que esperar a que Bios tenga un mal turno de disparo hasta que lleguen mis reservas y podamos hacer cosas más gordas. Primer turno del Guardia de la Muerte, vamos a empezar a avanzar. Este pues mueve 8 y se viene hasta aquí. Aquí buscando alguna posibilidad. Estos van a correr 11 y se vienen hasta aquí. Recordemos que estos tipos ignoran todo tipo de terreno difícil, o sea que es alucinante como tipos con armaduras que están oxidadas y podridas corren como gamos y cabras montesas. Seguimos, pues venga, vamos a ir a tope al principio, vamos a correr con este, que son 14, y me vengo hasta aquí, ahí, y tiro humo, un poquito de humo para molestarte. Con este va a moverse y se viene, a ver si lo muevo hasta aquí, vamos a meter un poco de presión. Más que le da igual lo que mueva, porque como solamente puede tirar snapshots este turno... Claro, y estos van a correr, estos corren, porque todavía no llego a verte, así que les mando por aquí. Aquí está, 11, vamos para allá, vamos chicos. Vamos a vengarnos de estos que nos has destruido. Y estos que, bueno, pues estos van... Bueno, esos correr no pueden. Bueno, pero están aquí moviéndose. O sea, que mueven 7.
A ver si no se me cae de la mesa. Qué malo sería. Aquí me pongo, porque puede que vengan ahora refuerzos tuyos, que no me gustaría, pero puede ser. Hombre, pues desde luego que puede ser. Y mis sudarios, como van en armadura tártaros, porque bueno, este va en armadura artificio normal, pues vamos a mover 11 también. Corremos hasta aquí, nos venimos al medio, que creo que me has llamado, Luis. Los Terminators corredores. Correcto. Pues nada, vamos a ver cómo va. ¿A dónde para ello? ¿Cómo va el tema ahora? Que supongo que querrá dispararse. Venga, yo te voy a disparar con este, te voy a disparar aquí. Bueno, yo te voy a devolver. O sea, bueno, de hecho voy a reaccionar disparándote. Que ahora con los fags. Anda. Pues, te lo comes primero. Pues venga. Venga, dispara, pues, dispara. Vamos a por ello. Yo te voy a disparar, pues absolutamente todo, hasta el heavy bolter. Además que si tengo la suerte que te doy con el gordo y te hiero, puede ser gracioso. Pero bueno, a ver, los rojos son las cañones, pues te doy todo. Das todo, muy bien. Te doy todo. A ver, son fuerza 10, los voy a tirar los... ¿Y AP cuánto? Es AP1, o sea que... Ah, AP1. Te vas a tener que salvar con el este. Te hiero los dos. Me hiero los dos, me tengo que salvar con la... Con la especial. Con la especial. De especial. De 5 más. Con el Automatic Shield. Me salvo de una sí, de otra no. Pues te llevas una herida. Muy bien. Y ahora las cañones. Que tienen resistencia 7, ¿verdad? Sí. Que esto es fuerza 9, pues eso. Que te llevas otras dos, que te tienes que salvar con la... Con la especial otra vez. Con la especial. Pues otra más que pues cae, otra herida. Otra más que cae. Y ahora voy con el heavy bolter normal. O sea que te tiro cuatro dados normales. De los cuales solamente te doy dos. Dos, muy bien. Es Twin Link. No, el heavy 4. Así que. Y te hiero a 5. No, tienes a 5 a 6, ¿no? A 6, pues. Que no te hiero nada. Así que no hay. No tienes tantos problemas. Vale. Bueno, pues como me hiciste en el Sicarán, me dejas ahí en estado de shock porque es vehículo, autómata o Dreadnought, así que voy a 6s, ¿no? A 6s me tiras todo snapshots. Bueno, pues espérate, pero es tu link. Repito, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a repetir. ¡Suerte! Vale, pues 2-1. Te ha salido muy bien la jugada. Te ha salido muy bien la jugada, sí, estupenda. Pues venga, vamos a empezar. 8 autocañonazos a tu Sicarán, venga, a ver si caemos con él. Al Venator. El Venator, Sicarán. ¡Venator! ¡Ni un 6! Nada, he fallado todas. Pues el Sicarán se ha reído de mí. Y ahora te tiro. Sicarán Venator suda. Y ahora te tiro dos lásers. No tengo un 6 tampoco. Y bueno, y el arma defensiva del Bolter se la voy a tirar a estos de aquí porque un Bolter pesado, como que nada, no voy a hacer nada. Venga. Vamos allá. Pues nada, tampoco, ni un 6. Hoy no tocan los 6s. Pues aquí se quedan. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los reservas en el turno 2 de los manos de hierro, que entran. Oh. Y ahora aquí vienen decisiones. Bueno, voy a bajar con el drop pod, porque te ha tocado, porque para eso lo has traído, ¿no? Sí, voy a poner un dado donde quiero que aterrice. Ahí. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Y de ahí, pues vemos. Bueno, pues al punto de mira. Me quedo en el punto de mira, como eso, y voy a colocar el drop pod en el medio del objetivo. Y yo te haré una intercepción. Bueno, yo ya he desplegado y ahora viene el momento del dolor, porque ¿con quién vas a reaccionar? Con el Sicarán, a ver si no me vuela, porque es que tienes ahí una cosa que hace mucho daño. Sí, pues no sé, yo me voy a comer 8 tiros de autocañón, por lo menos un láser, por la otra barquilla, menos mal que no me ve, pero el heavy bolter sí que me... Pues venga, vamos con el autocañón. Vamos allá, venga, 8 disparos a 13, a ver si hay suerte. Mira. A ver. Ha habido suerte para mi lado. Bueno, pero es suerte, ¿no? La suerte que toda puntúa. Pues nada, 3 que te han dado, mi fuerza es 7. Resistencia 4, pues básicamente a todo lo que sean. A todo lo que no sea un 1, ¿no? Correcto. Pues venga, te han dado esos 3, sálvate porque tengo AP4 normal. No es mucho, pero bueno. Pues a ver. Te salvas. Me salvo de todo. Muy bien, ahora te va a pegar el láser. Recuerda que estos tienen 2 heridas, de todas maneras. El láser te da.
este es AP2. ¿Qué te da? Que me da, y aquí, pues aunque tenga AP2, como es muerte instantánea, uno de estos tiene que decir adiós. Adiós. Y ahora te pegan los cuatro del Volter. Que te dan, mira, te dan todos. Uh-huh. Mi fuerza 5. A 4. No, perdón, no. Treses. Pues mira, sálvate de todos. Pues me vuelvo a tener cuatro que salvar a todos. Sí. Y una herida que una te llevas. Una herida que se lleva uno, así que le voy a marcar una herida a este, por ejemplo. Vale. Que sepa que tiene una herida. Bueno, pues yo voy a seguir reposicionando a mis unidades. Pero vamos, básicamente esto lo que van a hacer es venirse aquí para luego poder apoyar al pretor y a los veteranos. Los inmortales, como buenos e inmortales, sencillamente lo que van a hacer es avanzar todo lo que pueden. Sin preocuparse de nada. Es lo que hay. Han venido a sufrir, a redimirse a ojos de Ferrus, donde quiera que esté Ferrus, después de Isban 5. Y estos solamente van a mover 5. O sea, es lo que hay. Llegan. Avanza un poquito, de hecho, básicamente solamente se suben al peñón a algunos. Y ya está. Bueno, luego los coloco. Y con esto acaba mi fase de movimiento y vamos a pasar a la de disparo, porque algo habrá que hacer, ¿no? Podría ser, sí. Los primeros que van a disparar son los inmortales a esta unidad de guerreros de hierro que odian. Odian, les odian. Bueno, yo te voy a devolver también el disparo. Vale, vas a devolver el disparo. Recuerda que no lo he dicho antes y no sé si lo calculamos, pero bueno, ahora ya seguro que no se me olvida. Cuando me dispares a mí, tus armas tienen menos uno a la fuerza. Pues empieza disparando tú. Pues te pueden disparar. Mi unidad que tienen todos es Ravnel Volter. Pero el centurión no. Así que venga, 10 disparos a treses. Pues mira, qué bien ha ido esta vez. Y bueno, y con esto, mi fuerza es 4, tu resistencia 4, iría a 4, pero como soy mano de hierro, a 5. Vamos allá. Pues sálvate de 2. 3, no, perdón, 3. Pues 3 te puedes salvar. Vale, pues me salvo a 3 o más. Una herida. Ahora Phil no pain de 5 o más, porque soy lo que soy. Pues uno cae. Pues una herida. Cae, pues una herida. Y que ese. Vaya. Bueno, pues como te he hecho una baja con el Volter especial de los guerreros de hierro, vas a tener que chequear pinning, pero. Aquí viene, porque mi... Si hubiera estado a 12, encima chequearía 12, claro. Chequearía menos 2, pero no es el caso. Ay, te quería algo de interés. Tu jepeto es muy feo. Pues, bueno, vamos a ver qué pasa. Con un 10. Que me pineas. Y te voy a hacer snapshots solo. Fenomenal. Pues oye, que es lo que hay. Te tiro mis 6 disparos a 6. Te doy uno. Muy bien. Y no te llega. Y no te llega. Bien. Pues nada, todo fantástico. A ver, quiero decir, uno se tiene que contentar con que ya no te quedan más reacciones en esta fase. Había que elegir y no sé si he elegido bien, pero a ver, esta es lo que hemos hecho. Lo que me va a permitir volverte a dar amor con el Venator a ese Dreadnought que tienes allí y que es muy, pero que muy peligroso. Pues nada, lo mismo de antes, recordemos, no me ha salido todavía, pero podría suceder que si con el Neutron saco un 1, hago Get Hot. Pues no es el caso. Pero pues no es el caso. Han dado 2. Y uno del láser. Y uno del láser, pues vamos a ver. A ver, nos acordamos, estos iban a 2, ¿verdad? Estos iban a 2, sí. Que muy bien. Los 2. A ver si me salvo. ¡Venga! Pues uno sí, uno no. Vida. Una herida más, me voy a quedar otra vez el muñequito. Pero ya te he metido el shock, que es lo que quería, sí. Que es lo que me interesaba. Y de las cañones era uno solo. Uno solamente. Que te hiere. Que me hiere, pero este no nos salvo tampoco. Este. ¡Un uno!
Pues muy bien. Pues no está mal, no está mal. No está mal, ¿eh? Seguimos dando... Jolín. Amor, y ahora ya te tiro los cuatro del Heavy Bolter. Venga. For Reasons. Que te da... Bueno, repite otro. Te da hasta el dado de dispersión. Bueno, me te dan todos, pero lleva 6 es, o sea que me da un poco igual. Bueno, pues mira, sálvate de una. Voy a salvar, ahora sacas un 1. Bueno, un 2, por lo menos. Oye. Oye, que no está mal, yo lo firmaba. Bueno, estaba pensando con quién iba a disparar a los Recon y creo que los Guerreros de Hierro... Van a pillar cacho, ¿no? Van a ser los elegidos para la gloria. Pues nada, 7 dados a 3 es. Uy, no ha salido muy bien esta, ¿eh? Bueno. Te voy a poner... 2 impactos al sargento. Y 2 al centurión, ¿no? Y 2 al centurión, sí. Venga, pues tira al sargento. Te tiro al sargento. A ver. 1 es AP2. O sea que el sargento muere. Que es, con lo cual el sargento va a morir. Y con el otro, vamos a ver. Pues una herida. Una herida. Que te comes y otra que no. Pero lo más importante que me interesa ahora es que hagas un chequeo de pinning. A ver, primero está... Ah, no, la herida me la como, ya está, el chequeo de pinning. Vamos a chequear. A ver si nos quedamos también muñecos. Pues con un 5 no. No, los guerreros de hierro la verdad es que para eso son más duros. Pero bueno, oye. Al menos ese sargento ya no está. Voy a disparar con la escuadra de los veteranos. O sea, voy a seguir aplicando un poco de presión con los guerreros de hierro. Y bueno, lo que voy a hacer es básicamente 6 con 6 volters y en delta. Que es lo que me... pues mira, da al menos lo que tenía que dar. Tenía que dar, muy bien. Y si hiere ahora 2 o más, lo mismo hasta te hacemos una gracia. Pues sí. Venga, pues vamos a tirar. Pues eso, o sea, sálvate. No, uno te mata directamente. Pues, y nosotros dos. Me salvo. Te salvas. Bueno. He perdido 3, todavía estoy para jugar. Bueno, pues por ahora he perdido a 2, a pesar de que 3 han recibido heridas, pero solo he perdido 2. Por ahora sigo jugando, no voy a haber posibilidad de que corra. Bueno, y ya por vaciar el cargador. Pues el Bolter de ese. Quedan los 2. Y... pero no te llena ninguno, o sea que... Bueno. Como no tengo asaltos este turno, pues... vas tú. Muy bien. ¡Vamos al lío! Venga, pues mira, vamos a empezar. A estos los movemos 7, no corro. Esta vez no corro. Voy a venir aquí. 7, dentro del objetivo. Que ya sabemos que el objetivo siempre es bueno estar dentro del objetivo con una táctica. Venga, más 7 por aquí, 7 por aquí y 7 por aquí. Este va a avanzar 8. Aquí, a ver si sobrevive el siguiente turno. Pero no te quites los dados de herida. Bueno. Muy importante esos dados de herida. Estaba en 2, ¿no? Estaba en 2. El rino lo voy a traer aquí 7. Hasta aquí. Aquí le dejo. Digan lo que digan, el rino es un pepino. Pues sí. Y por 7 me vengo aquí, ¿verdad? O sea que vas a descargar. Descargo a toda la pesca, aquí a toda la tropa. Aquí. Hasta 7 pulgadas. Aquí estamos. Y vamos a descargar a la tropa. Por aquí no te caigas, amigo. Para meterte, a ver si te puedo meter 5. Pues hombre, poder yo creo que sí que van a poder, ¿eh? No es... Por aquí, vamos a seguir, espérate. Que no va bien. Por aquí, y eso... Que no lo encuentro. Por aquí. Vale, aquí atrás, no lo puedo hacer más. Correcto, más de 7. Más de 7 imposible. Estos de aquí, vámonos. Venga, vamos a avanzar hasta aquí. Aquí, esperando a ver si tiene más gente o no tiene más gente. Por aquí a estos avanzan 7. Venga, avanzo con todos 7 por aquí. Aquí están. La pena es que no voy a llegar con los lanzallamas. Pero bueno. Y estos caminan 7 solamente. Que poco no es. Y me voy a venir aquí dentro. No te caigas. Yo lo intento. Me tiro al suelo, que me caer, me tiro al suelo. Venga, pues 7 por aquí. 7.
7 ya, estos, pues les dejo atrás del todo porque si no pasaría por el terreno y eso no me viene bien. Y por último este, pues este... ¿Qué? Ese es el de las grandes preocupaciones. Se gira aquí y vengo hasta aquí y me vuelvo a girar y voy a hacer un chequeo de terreno. Ah, no, el chequeo de terreno peligroso, ¿no? Pues tú lo pasas. Y bueno, y yo creo que he movido todo y puedo empezar a dispararte. Pues te disparo, hemos medido y este lanzallamas te da 2 y este que lleva pistola lanzallamas te da a 1, o sea que 3 de lanzallamas. Perdón, sí, 3 de lanzallamas. Vamos a tirar, como son lanzallamas alquímicos, tiene flashbane, así que voy a hielo a 2s. Pero me recaliento. Así que voy a tirar primero a ver si me recaliento, a ver qué pasa. ¿Vale? El verde es la pistola, el rojo es el de la tropa. Nada. Ninguno. Y ahora vamos a dispararte aquí. Te dan 2-3. Bueno, pues me salvo. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Intento salvarme con el sargento? Pues venga, voy a intentar salvarme con el sargento. Ese se salva, ese también se salva y ese se salva. Muy bien, y ahora te ¿por disparo? ¿Qué? Porque el sargento tiene armadura 2 artificiera, igual que el pretor, me interesa. Y ahora te voy a meter 21 disparos con estos, porque son 7 los que disparan. Como estás a cerquita, voy a doble, pero como yo tengo... Como por mi rito de guerras, como puedo moverme, como si no, perdón, mi rito de guerra no, mi Warlord Trade, puedo moverme y contaría como estacionario, así que utilizo la furia de la legión. Así que 21 disparos, esto 3 veces. A ver, pues mira, te ha dado uno de los primeros 7, oye. Así todos, ¿verdad? Todos, así está bien. No, si sigues así, no me voy a... A ver, 1, 2, 3. Vamos marcando, que lleva. No, no está mal, ¿eh? 3. Voy a 3s, por si acaso no quedaba claro. Ah, bueno, mira, y ahora 7, 10. Mira, la última, claro, ha compensado. Bueno, pues me hieres a 5. Te hiero a 5, sí, señor. Te hiero a 5 y sálvate de... 2. 2. Bueno, pues voy a volver a jugármela con el sargento. Venga. Se salva. Sí. Y otro se salva. Bien, vaya por Dios. Pues fíjate, tú todo lo que me has tirado... Para que aparezca el sargento con la mano de hierro, te la ponga y te diga: has quedado retratado. Vamos a ir disparando. Y voy a aprovechar esta unidad de aquí. Uh-huh. Y voy a dispararte a tus francotiradores. Vale, yo te voy a devolver el disparo. Muy bien, vamos a ver, o sea, primero. Primero voy yo. Si no, tiras tú. Vale, venga. Estás. Vale, no estás a larga, pero bueno, te la puedes disparar. Venga, tira. Esto se llama intentar darle a Miguel una ración de su propia medicina, porque él me ha pineado antes y me ha fastidiado, pues a ver si se lo puedo hacer yo ahora. Son 7 disparos a 3s. Bien, vale. Así que vamos a ver cuánto. Bueno. Nada, 3. Pues solo 3. No está también. ¿Fuerza? Es fuerza 4, resistencia 4. ¿4? A 4. Voy a volver a comprobarlo, pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí, antes ha sido así. No, es fuerza 5, ¿eh? O sea, que es a 3s. Peor, todavía me lo pones. Pues 2 heridas. Dos heridas, que, pero una es AP2, que se la voy a plantar al pretor, muchacho. O sea, que el pretor se muere. El pretor se muere y sálvate de otra. Normal, vale. Es así, normal. Pues se muere también. Estupendo. Bueno, pues hazme la tirada por pinning. Y la fallo, así que me quedo pineado. Pues, ¿cómo? Espérate, esta fichita que me habías dado antes, que ya no me aplica y no me la había quitado, te la aplica. Sí, sí. Ahí estamos. Te la devuelvo. Una cosa importante, como me ha pineado en mi turno, yo no me puedo quitar el pinning hasta el final de mi siguiente turno. Es decir, voy a estar mi turno, el suyo y el de después. Así vamos, que tu unidad tampoco va a poder hacer nada. Lo que Miguel quiere decir es que yo me las estaba prometiendo muy felices. Por cierto, otra cosa que no hemos dicho, lo habíamos dicho fuera de cámara, pero lo repito ahora. Que los impactos se los iba a asignar a uno, se lo iba a asignar al pretor. O sea, al centurión, sí. Al centurión, recordemos que eso hay que hacerlo antes de tirar para él. Pues con el Sicarante voy a tirar todo lo posible aquí por ahora, porque me ha sentado muy mal esto que me has hecho. Así que venga, 8 disparos de autocannon. Pues nada. 8. Pues mira, te han dado estos. Mi fuerza es 7. Es como si fuera 6, me sigue siguiendo a 2 o a 3 o más. A 3 o más. No, a 2. No, a 2, a 2, pues menos mal. Pues sálvate de 4, porque digo, con esta tirada tan lamentable. Madre mía. Pues venga. Nada.
Pues caen dos. Caen dos. Muy bien. Y ahora así es... que no sé. Tienes armadura normal, ¿verdad? Tienes armadura. De tres o más porque son récord. Vale, y tiro ahora los dos láseres. A ver si era más suerte. Que te impactan los dos. Pues fuerza si mucha. Si me hieres. Te hiero los dos. Pues esto solamente a la invulnerable de cobertura. Que una más sí. Cae. Uno más cae. Y me quedan los cuatro Heavy Bolter. Que te vas a seguir cebando con ellos. Uf, pues sí, mira, me voy a cebar. Porque bueno, estos me vienen muy mal, porque son mucha gente. Quiero tiro. Decir, queda claro que yo ya tengo que chequear. Por sí, pero bueno, a ver, tiro los cuatro Heavy Bolter. Te dan todos. Muy bien. Y... fuerza 5, porque es Heavy Bolter, entonces voy a 4. A 4. Pues 3 que te han dado. Pues 3 que me han dado. Y otro más que cae. Otro más que cae. Pues esto por ahora. Este disparo. Cae, quítate ahí uno. Bueno, quiero decir. Lo que hay. No, chicos, nunca enfadéis a un Sicarán. Sobre todo si le tenéis en la boca. Sí. Pues aquí, después de poner las 5 plantillas, en total son 16 impactos. Todo muy rico, con muy mucho rico. Fundamento. Pero primero, antes de nada, vamos a tirar, que no me queme yo solo, porque estas armas, como son... tienen Get Hot, vamos a tirar aquí. Mira, mira que bien me ha salido. No, ninguno, pues 16 impactos. Pues nada, es Flesh Bane, si mal no recuerdo. Sí. Pues venga, vamos a tirar. Venga, tiramos todos dos veces, voy a 5. Pues mira, 2... No, me estoy diciendo mal, yo tengo Flesh Bane. Pues recordad, Flesh Bane es herir siempre a doses, no funciona contra vehículos, eso sí. Así que van todas estas, que son 8, y tiramos otra vez. Y un montón. Te tienes que salvar de 15. Pues nada, vamos a empezar a tirar dados. O sea, te los voy tirando en grupos de 5 y vale. Vamos viendo. A ver. Primero el 5, uno que me como. No está mal, oye, es la armadura que se ha rentado. Tira otro más, tienes que tirar otro más. Ahí tienes 4, tienes que tirar otro. Claro, o sea, pues quiero decir, una herida que va, que tengo que retirar a uno. Vamos a seguir. Pues tengo que retirar más. A otro más, a dos. Y los últimos. Pues tengo que retirar otros dos. Pues 4. 4 que me has matado, que no me viene muy bien. Me voy a dejar aquí los dados para recordar que tengo que tirar. Y al sargento no, pero a estos 4 gañanes me los quito. Y básicamente pues me has hecho un roto. Roto, ¿eh? Y estos te van a tirar otra vez todo ahí metralleta. Ahí Billy y yo metralleta porque... Pues nada, con lo y que... Y tengo 3 a menos de 12, por tanto esos 3 van a hacer 3 disparos. Y luego 6... Porque el sargento no llega, 6 que están a más de 12, que te harán 2 disparos solamente. Así que vamos primero con los que hacen 9 tiros en total, estos 3. Porque recordad que yo tengo un ataque, uno más por no haberme movido, porque no se me considera haberme movido. Fuera sí, de la legión. Fuera de la legión, y además ahora tiene Feel No Pain, pues está controlando un objetivo. Pues te dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 impactos. Vamos a ir marcándolos. Vamos a marcar aquí. Impactos. Y ahora son 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Y yo voy a dejar todos los dados aquí porque esos ya tendrían que chequear moral igualmente. Y venga, tiramos. Y ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, porque he contado un 2. A 2 es 7 y 7 y 7, 14, ¿no? Entonces, pues ala, 14 a 5. Muy bien. 2, 3, 4, lo tiramos dos veces a 5. 1. Pues. ¿Y quieres salvar ahora? Venga. No, salvo al final. Porque... Salvas al final. Y 3 más. 4. Vale, pues. ¿Me la podría jugar con el sargento? Me la podría jugar con el sargento y, con el y perder el puño. No lo voy a hacer. No, pues son 4, son muchos, son ¿verdad? Son 4. Vamos a ver qué sucede. Pues 3 que caen, menos mal que pues no el sargento, que porque caen, hubiese sido... otros 3 aquí. Por lo tanto, fíjate el destrozo que me has hecho con esto, sí. Con esto. Así que nada, como... Bueno, le vas a... Queda por disparar el Dreadnought, así que no voy a asumir que ha acabado la historia para ellos.
Y voy a seguir dejando ahí los dados antes de hacer el chequeo de moral. Y bueno, vamos a terminar tirándote todo otra vez ahí con el Dreadnought. Venga, vamos a tirar. Te tiro primero el Melta, que son dos. Que voy a 6, es acordado, porque me había dejado el... Me fallan los dos. Pero ahora es Twin Link. Otra vez lo mismo. Ahora el Combi Volter, que vamos a ver, no sé si estoy cerquita o no estoy cerquita para... Sí, puedo tirarte con Rapid Fire. Vamos a tirar lo mismo. Repito, porque es Twin Link. Nada. Y ahora, yo meto las cosas, las pago y no me acuerdo. Tengo el Havoc, que voy a tirarte con el Havoc Launcher, que lleva 45. Pues... Plantas... Planto esta pequeñita. Esta pequeñita la tenemos aquí. Pues plántala por ahí, en medio. Supongo que va a pillar a esos dos. Efectivamente. A ver, voy a 6, es igual, ¿no? Nada. Bueno, pero a ver cuánto se desvía. A ver cuánto se desvía, sí. A ver. Tira el dado ahora de 6 y le restas tu habilidad. Y mi habilidad... Bueno, mi habilidad es 5, sí. Pues nada, ahí en el jepeto. Se quedarían esos dos. Fuerza 5... AP5. Pues o sea, es a 4. Porque. Mira, 2, sálvate de 2. Pues nada, vamos a ver si me salvo de 2. Que me salvo de 2. ¿2? Pues yo bueno, ahora son cosas que disparar, así que. Ahora ya sí, los tres supervivientes, si les dejas. Responden. Van a intentar responder. O sea, por aquello de. No, bueno, por responder van a intentar tirar por moral. Moral, sí. O sea, vamos a ver qué sucede. Que y con 8 se queda, ¿sí? 8 lo pasan porque está el sargento vivo. Sargento. O sea, recordad que no quise quitar al sargento. Queda gente por chequear, así que vamos a ir con los recon, que dejamos los dados antes ahí y a ver qué sucede, porque como salgan huyendo me van a hacer un pequeño roto. No, no huyen, vaya. No huyen. Bueno, tercer turno de los Manos de Hierro. Estos se van a mover aquí. ¿Haces algún tipo de reacción de movimiento? Con los piñados. No, los bueno, piñados. Pero podrías mover el Sicaran si quisieras. O incluso los... recordemos que se lleva la herida. No le vamos a hacer a Miguel trampas con el tema. Pero podrías reaccionar moviendo hacia adelante o hacia atrás las otras dos unidades que tienes ahí. Tanto el Sicaran... como los Breachers, que por cierto creo que Miguel antes me disparó con Furia de la Legión con los Breachers no podía ser y no hubiera sido, pero como no me hizo ninguna baja pues queda fue todo fatal en el anecdotario. Los inmortales que se quedaron pineados, aunque se le irá al final del turno, pero este turno me fastidia y se no van a poder mover y lo único que van a poder hacer es disparar snapshots, así que esos hay que dejarlos ahí. Estos sí que van a hacer cositas y hemos premedido, se van a mover 7 hasta aquí todos con la conga, pero vamos, bastante claro lo que va a pasar por aquí, lo que tienen en mente. Y si no, pues ahí lo veis. Bueno, y estos tres que tengo aquí, pues lo que van a hacer es activar sus jetpacks y se van a intentar colocar bastante cerquita de tu posición. Al menos, pues todo lo que puedan, ¿no? Todo lo que puedan. Así que 12 pulgadas. Básicamente, este se va a venir aquí. 12 pulgadas, este se va a venir exactamente detrás. Y este se va a venir exactamente detrás. Y yo voy a tirar 3 dados. Claramente, por una cosa que se llama chequeo de terreno peligroso. Que la superan todos, como podemos ver ahí. Buenos campeones. ¿Y el Sicaran lo vamos a mover? No, el Sicaran no lo vamos a mover en absoluto. Ni los de reconocimiento tampoco. Voy a intentar, no es que me guste porque ahora ya no tengo tanto potencial como antes, pero voy a intentar disparar con los recon a los breachers para si tengo suerte pinearlos y fastidiarle, o sea, la reacción en la carga, a ver qué tal sale. Voy a tirar a ver los impactos. Este está un poco borracho, lo repito, pero sale lo mismo, así que no hay problema. Le voy a poner un impacto, los dos impactos al sargento. Muy bien, vamos a ver qué sucede.
Pues que con un 5 ya el sargento se va. Bueno, como tengo escudo de abordaje, tengo sí, especial. Tiras invulnerable. Y es de 6, pero bueno. Nada, el sargento dice que viene a jugar otro día, a ver que lo encuentre. Aquí está, dice adiós, hasta luego. Y ahora hazme un chequeo, anda, majete. Entonces tiene que dar otros dos, ¿no? No, ya he tirado solamente. Ah, vale. Venga, voy a tirar. Y con un 8. Lo fallas porque el sargento ha palmado. Y tengo que estar, espérate, ¿a cuánto del jefe? A 12, ¿no? Es a 6. A 6, no, está muy lejos. Ni 6 ni a 12. Ah, me quedo pineado ahora. Te quedas pineado, que era justo, justo lo que necesitábamos. Pues como he fallado, estoy pineado y no puedo hacer mucho. Y Miguel vuelve a estrenar uno de sus marcadores. ¡Otro más! Que a mí me viene muy bien este turno. Bueno, esto es un poco peligroso, pero es que ya cualquier decisión es peligrosa en sí misma. Así que voy a disparar con los veteranos al Sicaran, que ya tenía dos puntos hechos, y si le doy enchufo con el Melta, pues bueno. Te voy a dar todo lo que tengo. Te daramos todo lo que tengo. Venga, empiezo con los 8 del cañón. Que me das todo. Te dan todo y mi fuerza es menos 1. Esas 6 es, o sea que a dos o más sigues. No, fuerza 6 contra a 2. A 6, a 2. Pues mira, estos no, 6 que te tienes que salvar. Vale, pues vamos a empezar a salvar. Voy a salvar con el. Bueno, voy a salvar primero con el que tiene una herida. Que pues ya la pierde. La pierde. Así no hay que discutir. Y me quedan 5. 5, sí. 5. Voy a tirar con el sargento. Que la pasa. Más sargento. Sargento, sigue pasando el sargento. Más sargento, que la pasa. Porque es artificiero. Es verdad. Y la última, que también la pasa. Sargento Pecholata. Pues venga, voy a tirarte un láser. Solo puedo tirar uno. Sí. Pero te da, y ese sí que se lo. Y te da. Vale, ese. Quiero decir. Que muere. Un veterano que muere. Y 4 Heavy Bolter. Que mira, 4 unos, pero como esto es. Como es heavy, te. Es heavy, no te es da nada. Exactamente igual. Nada, da igual, no pasa nada aquí. Pues nada. Y en circunstancias normales tendría que tirar porque me ha quitado. Porque me ha quitado más del 25%. Estamos racionando. Pero como es una reacción, no tengo que tirar, efectivamente, Miguel. Bueno, y ya sabemos lo que pasa, que es que. Que hay un Melta ahí. Que hay un Melta ahí, que es lo único en realidad que interesa de aquí. Que con este 4 te da. ¡Oh! Te da, y recordemos que. Porque ya además, mira, lo voy a poner para que la gente lo vea. Aunque no. Me está dando por un lateral, así que tengo. No, linaje 12. ¿Por lateral? Sí, sí, sí. Uf, no sé. El Melta está por un lateral. Da igual, bueno, no sé. Sí. Bueno, con un 9. O sea, es penetrante, que era lo que nos interesaba. Penetrante, ¿y ahora qué me haces? Y ahora esto es lo que. Hay que sumarle un más 1 a eso. Un más 1. Pues con un 3. Esto es. Tripulación. Shaken. No sé. Con 3, sí. Crew Shaken. Me da un poco igual. No te mato, pero te quito el punto ese que tienes ahí. Me quitas un puntito. Y ahora. Y solamente te queda un punto de vida. Un punto de casco a ese Venator, que espero que se lo pueda quitar en la fase de asalto. Bueno, lo mismo no hay carga si te doy a 6 es con este tipo disparando en Nasos con el Lascate. Un poquito, pero. Un 5. ¡Mío! Un 5. ¡Ay! No. Bueno, lo hemos medido aquí y llegan 6 pistolas Bolters y una pistola de plasma. Y esto es lo bueno de los. De los tácticos que a mí me gusta mucho, que es que llevan Bolter y pistola. Esto y pistola es una... Bolter. Y son los más baratos y los que más uso se les puede dar. Y cogen objetivos, que siempre es bueno. A ver, vamos a tirar. Voy a tirar el verde con el pretor porque, aunque pistola de normal, te da 2s, el rojo el plasma y los otros a 3s. Pues el plasma me ha dado. Y el resto te da. Pues 3 que no. Pues venga. 3 que no. El plasma vas a 2s. El plasma. Pero con rende, con quiero decir, con Breaching 4, o sea, es AP2. Así a ver, que voy a ver si me salvo primero. Con la invulnerable. Con la invulnerable, que no me salvo, uno, así uno cae. O sea, uno cae. Y vamos a tirar con los Bolter normales ya, que esto ya es todo a. A 4, sí. A 4. Sálvate una solo. Me salvo una, me salvo una. Te salvas una, así que bueno. Bueno. Pues, No me ha ido tan mal para como me podía haber ido, porque tampoco quería hacerte muchas y que salieras corriendo. A ver, una de las cosas que tiene que Miguel haya reaccionado antes es que ahora los disparos son de gratis, así que bueno, pues lo voy a tirar. Tres tiros de pistola, venga. Tres tiros de pistola. Que, da uno. Que te da uno solo, o sea, encima es así de triste.
y herirte no te hiere, porque con un 3 que ha caído por el barranco, pues así se han ido, así se han ido sus esperanzas, por el barranco. Y aquí es donde viene la gracia del todo, porque la verdad es que he tenido que pensar mucho dónde iba a disparar el Venator. Y porque podía haber disparado a la unidad de mando de Miguel e intentar haberme bajado algún Terminator, pero es que el Dreadnought ese puede caer y tengo las armas defensivas que el Heavy Bolter se lo puedo disparar a los del lanzallamas de delante. Así que creo que eso es lo que va a suceder. Me parece bien. Pues igual que antes, los rojos son los cañones. Y te doy. ¡Uy! ¡Me caliento con uno! ¡Uy, qué bien! Eso me parece guay. Como un puntito de daño. Bueno, no pones el interno. Muy bien. Y nada, vamos a ver. Igual. Pues menos mal. Eso no, eso son 10. Ah, sí, sí, sí. Porque es fuerza 10. Sí, sí, sí. Pues sálvate a dos invulnerables. Venga, vamos allá. ¡No! Oh. Y tira. No, deja ahí, a ver. A ver, tira un dado de 6, a ver cuántas pulgadas explotas. 5 pulgadas. Que lo mismo pillas alguno desperdigado. Aquí, a este. Pues a ver, esa. Pues tira. Voy a quitar. Bueno, espera un momentito, espera. Y a uno de aquí. Y a uno de ahí, venga. Pues venga, tira primero este. Tira primero de ahí. Que le hiero por fuerza 8. Vale, muy bien. A ver, sálvate normal. Sálvate normal. ¡Oh! ¡Pues no! Y tiene cada uno una herida. Así que esto era muerte instantánea con el 8 igualmente. ¡Qué mal! Se ha llevado un compañero de viaje. Y el otro, a ver, que tiremos. Cuando ponemos el tirador, tiene que caer dentro. Muy bien, a ver si salva. ¡No se salva tampoco! ¡Oye, pues ni tan mal! Okay. ¡Vaya carambola que ha hecho el Sicaran! A pesar de calentarse. Y bueno, pues voy a tirar aquí, como decía, las... Los cuatro... No, el láser, ¿no? ¿Qué tienes que tirar? El Heavy Bolter. El Heavy Bolter, sí. El Heavy Bolter se lo voy a tirar ahí. Que pues doy solamente dos. Y hiero a 3s, si mal no recuerdo. Si es Heavy, sí. Pues uno. Solamente uno. A ver, si hay suerte. Mira, pues sí. Salvo. Pues nada, ya está. Eso va a ser todo mi fase de disparo. A ver, yo voy a declarar mis asaltos. Primero voy a declarar este asalto aquí, que eso está claro. O sea, te voy a disparar con todo. Y puede reaccionar, aunque sea 6, pero me va a poder hacer snapshots. Voy a declarar el asalto de los hijos del emperador contra los Breachers. Que no puedo hacer nada, pues porque pineado. Está pineado. Pini. Y recordemos que el último asalto va a ser aquel... Que bueno, ese sí que es de valientes, porque van a ser los tres de asalto contra la escuadra. Yo voy a hacer mi segunda reacción y te voy a pegar un tiro con todo lo que tengo. Que es lo cual es normal, pero bueno, es que no queda otra. Vamos a ver si hay suerte. Voy a tirarte primero los 8 cañón del cañón a 6s. 2 6s, 3 6s, qué bien. Bueno, pues. Fuerza 7, pero que me la reduces 1 a 6s. En cualquier momento, no, a 2s. A 2s. A 2s. Uno, que tienes que salvarte de dos. Pues... ¿Te la juegas o no te la juegas ahora? Me la voy a jugar con el sargento. Venga, no voy con el sargento seguro, que necesitas... Me voy a jugar con el pretor. Con el pretor. Vale. Pretor. Venga, ahora el láser. Nada, y ahora los cuatro del Volter. Uno, pues tira... este es a 4. Nada. Pues nada. Asaltas, ¿no? Yo voy a tirar ahora así el asalto, que con un dado ya te llegaba así. pero oye, que hay que tirar porque nunca se sabe. Hay que tirar. Y nada, pues me pongo aquí a hacerte compañía. Me vas a contar un cuento, ¿no? Sí, te voy a contar un cuento que luego explotarás y me partirás a mí la cara. Y sobre todo, que luego viene tu jefe ahí, que entiendo yo que no le va a sentar muy bien esto que va a suceder. Lo mismo me enfado. Bueno, voy a tirar la carga aquí. Primero a ver si llego. Que con un 6 justo, porque lo habíamos medido. Lo habíamos medido justo con un 6 llego. Pero como yo tengo bombas de toxinas, tienes que chequear por cada miniatura y con uno una herida. Porque esto, aunque esté pineado, me lo voy a comer igual. Bueno, sí. De tal manera ya ponemos aquí al pretor para que se sepa que ha llegado. Y ahora vamos a hacer los chequeos de toxinas. Voy a tirar por el pretor, que no se come una herida. Voy a tirar por el sargento.
Que se come la herida y como no tiene invulnerable se va al garete. Se va a contar el cuento luego. Y bueno, ya los otros los puedo tirar. ¿Los puedes tirar juntos? Los puedo tirar juntos. O sea, voy a tirar en grupo de tres. Porque ya ahora sí queda igual. Uno más. A ver. Y el último. ¿Uno solo? Vale. Bueno, o sea, pues... pero esto es lo que tiene asaltar a zarrapastrosos. Que además te tienen vapores terribles. Vuelo mal. Y este de aquí, que es la risa de las risas. Yo voy a ver si llego primero, pues lo mismo, hombre. Bueno, pues llego, porque bueno. hay que ver. Y tira las toxinas también. Lo que estaba claro es que querer llegar no querían, ¿eh? No. Y bueno, tienes que tirar las toxinas también. Sí, sí. Menos mal que he tirado antes la carga de las toxinas. A ver, el jefe, el sargento. Voy a tirarlo todo junto, pero el verde es el sargento. Pues y, todos bien. Nada, todos lo pasan. Pero bueno, ya digo que se les notaba que muchas ganas de entrar no tenían. ¿No? Pues te disparan, como estás cerquita, son 8 volters y una pistola volter, 17. Pues nada. Pues venga. Pues a ver, mira, te han dado de estos 2, 4, 6, 7. Pues nada, marcamos aquí 7 impactos de momento. Y ahora 8 más. 7 y 7, 14. Pues nada, tira 14 dados a 5. A ver, ¿caerá alguno? A ver si cae alguno. ¡Guau! 3. 3. ¡Qué buena! Venga, otro igual. 1. 4. O sea, pensando. Bien, lo lógico. Lo normal. Me la voy a jugar con el sargento. Muy bien. Porque no queda eso. Y si muere el sargento, pues se muere a los otros. ¡Pero el sargento la pasa con su armadura de artificiero! Pues venga, pégate conmigo. Y la carga improbable... ¡Ha llegado! Como lo único que te puede hacer daño son las granadas crack a 12 en la trasera, porque ni siquiera el Paragon Blade me alcanzaría, voy con el puño primero, todo es en el 1, incluida la granada, voy primero con el puño y luego vemos qué sucede. Vale. Así que el puño, vamos a ver qué pasa. Me dan te dos, da todo, ¿no? Te da todo. Me da todo, claro, porque, me da todo. O sea, a 4, o sea, tiene 4. Fuerza 8. Pues venga. A 4. ¡Uy! Pues no entra absolutamente nada. Pero ahora vienen 5 granadazos, ¿no? Ahora vienen 5 granadazos, pero esto es a 6. O sea, que es que no es... Bueno. O sea, nos acaba de hacer la Pascua. Bueno, hay 2 6s, que justo son 2 glancing hits más para dejar a ese fastidiado. Pero vamos, o sea, el sargento ya puede... Mal. Ya puede pensárselo. El vehículo se queda ahí destruido, pero no explota. No explota. No explota porque recordemos que ha sido glancing, no penetrantes, así que bueno, pues se queda ahí hecho un destrozo el resto de la partida como escenografía. Bueno, vamos con este combate que tiene más miga de lo que parece. Obviamente va primero el pretor, porque además es hijo del emperador y demás, y va en un turno de iniciativa anterior. Pero luego el apilamiento y demás va a ser interesante. Desafiaría a tu sargento, pero como le he mandado al maletín antes con los tiros de los rifles de francotirador, me da que me voy a tener que enfrentar con el resto de la tropa. Pues nada, 5 ataques, porque tiene 3 de base, más 1 por la carga, más 1 por tener 2 garras relámpago, pues a 3 es. Dan 3. Fuerza 5. No, fuerza del usuario, que son 4, perdón. 4, o sea, es a 4 repitiendo por las armas. Menos mal que repito, porque por el R. Y aún así solamente uno. Sí, bueno. Pues yo voy a ver si me salvo. Con la invulnerable. Hoy no tocaba, pues uno muere. Oye, pues no ha sido tan espectacular. Y ahora vamos con la parte de la consolidación. Quien dice consolidación dice pailín, obviamente. Así que bueno, estos se van a mover por aquí. Estos se van a mover por aquí. Y estos se van a mover todo lo que puedan, pero probablemente se van a quedar más de 3 y no van a poder pelear. Así que déjame un segundo que miremos para comprobarlo. Y vemos.
vemos que los dos últimos no van a poder participar en el combate. Y los míos, pues este viene aquí. Este se viene aquí. Y este así aquí. Que los todos míos sí los participan. Tuyos sí participan. Y todos los míos menos dos, sí. Pues nada, yo puedo pelear con 5, un ataque más uno por la carga, todo a 4. Pues 3. Pues 3. Lo único que voy un punto de iniciativa más que tú. Sálvate de 2. Venga, vamos a ver si. Pues uno cae, ¿vale? Uno cae. Así que no te responden 2, porque como tú tienes más iniciativa, pues hijo del emperador, pero te responden mío 6. Y voy a ir a tu tropa. No, sí, bueno, tropa normal. Eso, no podría ser de otra manera porque yo no iba a dejar que fueras al perdón. Pues bueno, he fallado todo. Si fallas todo, estamos todos la cuenta. Pues he perdido por 2, ¿verdad que sí? Has perdido por 2 y no tienes sargento, o sea que a 5 más. ¿Cómo es? Espera, he sacado ahí un 1 y un 5. Me quedo. Madre mía. ¿Qué te parece? Pues me parece muy mal. Pero bueno, oye, hay que reconocerte el valor. Y lo mejor siempre lo dejamos para el final. Los tres valientes que dicen Chrome, 3 se enfrentan a mucho. Me veo rebotando, ya verás como al final me voy yo. Así que bueno, voy. Consolidas, bueno, vamos. ¿Verdad? Primero consolidas con este. Primero consolidamos esos dos, esto es simultáneo. Pero los míos vienen aquí, claro. Uh-huh. Este viene aquí. Yo voy a desafiar a tu sargento. Pero con el. Con el del puño, claro. Ah, claro, bueno, pues el mío también lo va a aceptar, claro. Me parece allá muy cuando, bien. Allá cuando nos consolidemos y nos encontremos. Bueno, este que se me cae lo puedo. Vale, separa al sargento si quieres para. Sí, hola. Nos vamos porque a porque esos tienen los dos un puño. Sí. Y bueno. Vamos pues, a la vez, más o menos. Vamos a la vez. Pero tú una vez más. Vamos primero con el turno de iniciativa. Venga. Anterior. Yo llevo. Son 3 ataques. Tres ataques. Si cada uno, pues 6. 6 ataques a 4. Así que vamos a ver qué sucede. ¡Bueno! ¡Que te doy todo! ¡Te doy todo! ¡Campeones! Hoy va, pues a 4. Y ahora a 4 repitiendo por los chainsaws. Es verdad. Pues repite 3. Repito 3. Ya esto no le ha salido tan bien. ¡Guay, va! 5. Pues sábate 5. Pues mal está, Hombre, falla alguno. Pues mira, no he fallado ninguno. Toma. No. No tocaba. Entonces, venga, ahora responden los míos, que son 8. 4, 6, 8. 8 que te responden. O sea, ha sido muy espectacular, pero no. Bueno, hay que decir que tengo Feel No Pain, que no ha hecho falta, pero. Sí, sí. Y de estos, mira, te ha dado 2. Y voy a 5, ¿verdad? No, vas a 4. Porque recuerda que el menos 1 solamente es ataque de disparo. Pues sálvate de 2. Pues nada, vamos a ver estos dos. Te salvas, se salva. O sea, bueno, pues esto va a ser cosa de sargentos, Cosa de sargentos, venga, empiezas pegando tú. Pues nada, yo te tiro. ¿Tres ataques? Bueno, pegamos a la vez. 3 a 4. Que te doy 2. Me das 2. Y a 2 es. Que te doy los 2. O sea, pero, que tú estás muerto, pero. No me tengo por ir, que. No, estoy en el objetivo. Pero que es muerte instantánea, porque te duplico la. Te duplico la resistencia. Yo te doy 1. Y te mato también. Y me matas también. Así que una baja. Pero yo te he hecho 2 heridas. No, yo también te he hecho 2 heridas. Tú me has hecho una herida solo en el resultado del combate. Pues entonces hemos empatado. Eso ya es otra cosa. Estandarte. Pues nada, oye, ¿quién lo iba a decir? Pero este turno, el siguiente turno va a seguir el serial. Antes de cederle a Miguel su turno 3, pues. Esto se me va, porque ya está bien, Ya no está mal, ¿verdad? Esto nos ha bloqueado la partida. Pues venga, vamos a mover lo que nos queda en nuestro tercer turno. Con el Rhino me voy para atrás 7. Aquí me voy. Con estos me voy a mover 7 hasta aquí. ¿Pero qué intentas? ¿Haces algo? ¿Qué intentas? Si yo no puedo reaccionar en la fase de movimiento. Oh, soy un robot. El niño robot. Venga, 7. Y con estos, pues me voy a colocar. Aquí también. Por aquí. Vamos, que se llueven. Se llueven. Y vamos a poner estos. Como hemos traído los lanzallamas, vamos a contarte una cosa. Y bueno, y estos, pues como están pineados, no van a poder hacer nada ahora mismo. Están pineados o tienen un problema de tipos vestidos de púrpura allí. Bueno, eso no es nada, ya verás cuando aguantemos. Pues venga.
¿Fase de disparo? ¿La fase de los disparos? Pues venga, tengo un montón de lanzallamas, voy a empezar. Vamos a contarlo fuera, que si no vamos a tardar un montón. Pues mira, aquí yo disparo, hemos contado y te darían 20 tiros, 20 impactos. Sí, sí. Y aquí me darían 16. Pero antes de que te emociones, que yo tengo dos reacciones, voy a hacer... ¿Ves? Ahora disparando si reacciono. Voy a disparar con esto de vuelta y con esto también voy a disparar de vuelta. Muy bien. Como lo sabe todo el mundo. Bueno, pues los inmortales van a reaccionar. Todo esto son tiros de una pistola y 12 tiros de Volter de los 6 por el fuego rápido. No, lo mismo reboto. Y los las cutters. Vamos a tirar los las cutters, que te dan los dos. Muy bien. Y bueno, este le falla, pero el otro con fuerza 10, uno cae. Bueno. Cae cortado en dos por. Pero vamos, ya sé. Ya te has tirado de 5 impactos. Ya te has librado tú también de que saque el 1. Y bueno, el resto, estos dados los voy a tirar, los 13 dados todo de golpe a 3. A ver. Pues muy bien. Pues da todo eso. Y a 4. A 4. Que muy a 4 te da eso. Así que vale, mi salvación normal. A 3. Pues me se va la unidad. Bueno, pues oye, ya te decía yo que es que no sabía qué estabas haciendo, pues tú tampoco. Y aquí pues nos pasa un poco lo mismo, que te lo devuelvo, es un Melta, y luego tenemos 1, 2, 3 y 4 Volters, porque como son relentless además me lo puedo permitir, que, o sea que son 8 de Volters y uno de la pistola del Pretor, que son 9. Venga. Pues nada, el plasma es el rojo, el pretor es el Melta, y los otros son 4 por 2, 8. 8, que son los negros normales. Que ¿no? son los negros normales. Muy bien. Vamos a tirar venga. Primero estos, que solamente te da. Me da él. Te da la pistola del pretor. La pistola del pretor. Qué terrible. Y ahora tiro los 8 normales. Que bueno, te dan. 5. 5, pues. A 4. No, fuerza sí, fuerza 4. A 4. Pues sálvate de 2 solo. Ha sido bastante venga. Triste. Me salvo de todo. Pues muy triste, sí. Y yo habíamos dicho que tenían 16 disparos, y ¿no? Y 16 disparos ahora que me como. 6, 8. Automáticos, o sea. Automáticos. Que, ah, bueno, primero vamos a tirar si me caliento o no me caliento. Vale, son 4. Vale. Uno me caliento, a ver si me hago daño. Tira la armadura, que es algo más. Vale, y ahora esto dos veces, como es Flashbane, porque es... Es a 2 esto. Pues mira, entran 8, y vamos con los otros 8. Pues 8 y 5, 13 que te tienes que salvar. Es 13 que me tengo que salvar, y voy a tirar con los normales. Los normales, ¿no? Por los normales for reasons, así que... Por lo que pueda pasar, sí. ¿Son 13, has dicho? 13. 13, pues tiro primero 6... Y de momento cae uno. Dos heridas. Y ahora 7 más. Y ahora tiro 7 más. Y. ¡Uy! Eso sí que cae más. Otro y me llevo una herida. Más. Ostras, esto o sí sea, ha sido. Cae otro y me llevo una herida. Y voy a tener que chequear. Sí. Que como no me vas a disparar con nadie más, yo creo que el momento de hacerlo es. No tengo más disparos, ¿no? Bueno, pues chequeo. Y te paso, quedas, te quedas. Paso, me tengo que quedar, pero vamos, que. Ha sido. Uf. Que no ha sido lo que más me hubiera gustado, desde luego. Pues bueno, estoy cerquita, menos de 2 pulgadas, pero tiramos la carga. Con un 7 llego de sobra. Vale, yo ya se la había hecho a mí fuera de cámara, pero lo digo a vosotros. Voy a utilizar la especial de los manos de hierro. Para poder utilizar mis armas en Overwatch 2 veces. Así que. Pues venga, dale. Eso es lo que voy a hacer. Pues tiro el Melta, que te da una. Y a ver qué te pasa, que te hiere. Así que. Es AP1, es una herida. Pero bueno, con la vulnerable de 5. De 5. ¡Ey! Pues pasas. ¡Ey! Bien. Y el resto. Eran voltes, que son. Y por cierto, saca un 1. No, yo, pero es un Melta, no es un plasma. Ya, pero es Gets Hot. Ah, entonces sí. Que, no, pues ¿te hieres? Sí. No, pues me hieres.
porque tengo esa armadura. Perdón, sí, la armadura, sí, estaba pensando en y la... Y el resto son volteres normales. Pues venga, 5 disparos, ¿no? Que son, no, son 6 disparos. Ah, no, 6 disparos, disparos, que tiene volter normal el del puño. Bueno, y que es fuego rápido también, o sea, es un disparo más. O sea, tengo 2 de la pistola, que los tiro ahora porque van a doses. Que eran 2, porque son los del pretor. Y no te hieren. Y ahora voy con los volteres normales que van a 3, pero claro, fuego rápido 2, duplicando, son 4 tiros. Disparos, venga. Pues dan 2, son 3, 3 del primero. 3 del primero y. Que te hieren los 3. Me hieren los 3, me voy a salvar, venga. Me voy a salvar, venga. Tiro el siguiente, que también te dan los 3. Tienes que tirar uno más. Bueno, sí, es verdad, correcto. Tengo que tirar uno más. Te dan los 4 y. Hieren 2. Vamos a tirar, a ver si nos salvamos. 2. Nos salvamos los 2. Y el último. Quedan 3. Y te hiere 1. Que me salvo. Venga. Todos, bueno, se vienen todos por aquí. Consolidamos todo, vamos a estar en contacto. Esto va a ser una melee por encima del tanque. Lo que pasa es que aquí va a ser importante porque tengo Ripping Blow que me da más ataques por estar en contacto. Vale, yo desafío a tu campeón. ¿A mi campeón? Bueno, yo desafío. Yo desafío a. Y tú decides con quién me haces. Sí, pues un sudario cualquiera. Un sudario cualquiera, ¿no? Vale. Hemos contado el Ripping Blow y quitando el del desafío, pues son 3 ataques adicionales más de guadaña que va a tener, que van a tener los sudarios. Pues nada, el pretor te va a dar a 3s. Muy bien. Que te da 3. Todo. Te hiero. Más de 6, ¿verdad? Sí, 3. Ahora te hiero a 3s. Bueno, y con esto es Murderous Strike, que si no te sal. Bueno, tienes que ser vulnerable. Tienes que salvarte de 2. ¡Ay! Que con 1, pero. O sea, te salvas de 1. Pero eso quiere decir que solamente cuentan tus heridas para. Que son 3. Que son 3 para el este. Así que este le devolvemos a su sitio y seguimos con el resto del combate. Venga, vamos a seguir. Mi pretor, que son 4 ataques. Más 1 por la carga. Más 1 por el Ripping Blow. Y voy a. A 3s. Voy a 3s. ¡Ah! Oh, ¿qué me estás diciendo? Bueno, venga, no pasa nada. Y ahora tengo fuerza 6. Fuerza 6, con rending 6. Pues a 2s, ¿verdad? Doses. Pues mira, uno que te muere directo. Una herida directa. Una herida directa, que como había uno con una herida, ese muere directamente. Y una más, que tienes que salvarte. AP3. O sea. Habría que activar, vamos a suponer que esa que ha entrado es una de las de AP normal. Vale. O sea, que me llevaría otra herida normal porque no puedo salvarla. Sí. Y ahora tiraría. Y la otra si la salvo, porque la salvo con el sargento. El sargento. Muy que bien. Para algo lo tengo. Lo tienes, ¿no? Venga, y ahora te pegan. Uh-huh. Por iniciativa, mi iniciativa. Es 4, así que pegamos a la vez, ¿no? Sí, bueno. Pues venga, bueno, quiero decir, pegas a la vez con el que le queda una herida, porque el sargento va al último. Sí, pero tengo 2 ahí. Vale, entonces son. Bueno, yo te hago mi ataque porque es muy fácil. Yo solamente tengo 2 ataques por veterano. Venga. Y te doy a 5, creo. Bueno, que no te daría no ninguno. Vale, y yo te pego con mi habilidad más 5. Pues a 3, 5 ataques cada uno. Pues eso, pues ala. Pues mira, aquí me ha ido mejor. Y ahora, pues lo mismo, fuerza 6. Sigues a 6, sigue a 2. Y lo mismo, y rending. Y a rending 6. Pues mira, aquí hay 4 de rending 6 y 3 que te tienes que salvar normal. Con 4 de rending 6, quiero decir, estos 2 caben. Acaban destruidos. Sí. Porque es lo que hay y los quito. Y me tengo que salvar con el. Con tu jefe, ¿no? Con el resto con mi jefe. O sea, que son 3. Que son 3. Eran 3 normales. No, y un. Y un rending, es verdad. Y un rending. O sea, que no vamos a andar y un rending. Si quieres empezar con el rending. Empezamos con el rending. Que le paso porque tiene invulnerable, tiene el Iron Halo de 4 más. Uh-huh. Y ahora a 2s. Que los paso todos. Así que tú me has hecho 5 heridas y yo te he hecho 3. Pues nada, chequea.
chequeo. Y con 8 y 2, 10, me quedo, justo. Y nuestros amigos pensaban que nos íbamos a mi último turno, porque dijimos que iba a jugar a 4, pero no, porque queda la carga improbable. Pues venga. Donde dos se enfrentan a mucho. Pues yo voy. ¿Quieres esperar tú primero? Con tus 4 ataques. Déjame. Venga. Déjame. Espera tú primero con tus 4 ataques. Que me intente resarcir. Bueno. Venga, dan dos. Venga, tíralo dentro. Voy a intentar tirarlo dentro. Dos. Dos solo. Pero. Repites. A 4 repitiendo. Pues. Repite ese. Uno. Bueno, pues solamente uno. ¿Me salvo? Te salvas. Pues venga, nada. Dame palos. Venga, vale, vamos bien. Vamos bien, ahora hay que herirte. Ahora hay que herirte. Eso ahora es sí, bueno, a 4. Es complicado, pero no es siempre. Oh, pues mira, muy bien, 3. Bueno, no sé. Esto ha estado bien, ha estado bien. Tres. Tres. Pues los dos. ¡Hala, mueren! Pues los dos héroes de los Manos de Hierro han hecho lo que han podido. Y supongo que consolidas hacia el centro. Sí. Para aquí. Mantener ese. De hecho, me los voy a dejar a todos un poquito. Porque nunca sabes, siempre puede haber una plantilla mala y estas cosas. Ya me lo imagino. Pero déjate a uno en contacto con el centro por. Sí, porque. For reasons. Por lo que puede ser, ¿no? Ahí. Que no nos vamos a mi turno. No, todavía nada. Que los hijos del emperador todavía tienen algo que decir aquí. Pues, bueno, tienes 4 ataques de tengo tu... 4 ataques del cónsul. Sí, 3 más 1. A 3 es. 3. 3 y ahora 4 repitiendo. Muy bien. Pues... 2. Pues 2 que caen directamente. No, bueno, tengo con el escudo. Correcto, tiene la invulnerable. Uno que cae y 2 que caen, efectivamente. No, porque el escudo es a 5, ¿no? Es no, el escudo es a 6. El bicho es a 6. Vale. El mío de inmortales es a 5, por eso. Claro, porque es de inmortales. Yo te diría que chequearas. Entonces Miguel acaba de comprobar, como le he dicho, que el boarding es a 5. Y no me sé mi ejército, eso está bien. Y por lo tanto devolvemos uno de los breachers a la caja. Ahora ya sí que vendría el momento de consolidación, que estos dos que antes no podían pegar, pues ya sí se vienen al turrón. Al turrón. O sea, es un poco. Pues venga, ¿cuántos pegan tuyos? Este se vendría aquí, haría hueco aquí. 2, 4, 6, 7, ¿no? Pegan los míos 7, sí, que pero. Pues pasó el primero. Que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7. 7 a 4. No, 8, he contado mal. 8. 8. Pues no. Pues venga, 4 y 4. Pues. Madre mía, 2. Qué malos. Que no te vea Fulgrim. Qué malos. Como te ves Fulgrim. Pues malos, pues fallas, pero malos. Pues a las 5 que te dan. Uh-huh. Son 5, sí. Pues mira, 3. Me das 3 y a 4. Pues 2. Bueno, yo voy a salvar con el pretor. Salva con el pretor. Uy, uy, uy. Primera del pretor, segunda del pretor. Muy bien. Perdón, del cónsul. Del cónsul, del cónsul. Y yo he perdido por 1. Y tú has perdido por 1, tira. Y ¡corre! ¡Corre! ¡Corre que te pillo! ¿Me persigues? Hombre, claro. ¿Por un 6? Pues si no saco un 6. No. Que no lo saco. Así que 2 de 6 para atrás. 2 de 6 para atrás. 11. Madre mía, cómo corre este tío. ¿Qué te parece? Pues 11. Nada, que para llevar escudo corres mucho. Hala. Adiós. Pues nada, yo voy a aprovechar a consolidar y bueno, me voy a mover fuera de esto porque... Empieza tu último turno. Empieza mi último turno, sí. Y aunque no te parezca sorprendente, voy a intentar cargarte. Que los hijos del emperador parecía que no, pero mírales, mírales. Pues último turno de los Manos de Hierro y os puedo decir que esto está bastante peleado. El Sicaran lo he pivotado en su propio sitio por razones obvias. Estos se van a mover. Intenta, reaccionas con alguien porque tienes a alguien. Esto no puedo reaccionar ahí. Esos están en combate, así que no. Pero con los otros podrías moverte con los guerreros de hierro. Sí, pero vamos, no tengo tampoco mucho que hacer para moverme. A ver, sinceramente. Te quiero decir que sí, que esto es por objetivos, pero que al final los inmortales han venido a otra cosa. Claramente
Ser inmortal es otra manera de entender la vida. Sí. A ver, quedándose a una pulgada, estos se van a venir por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. No te van a explicar por qué, pero lo mismo te lo imaginas. Pues no sé. Sigue reaccionando. Ahora puedes reaccionar avanzando hacia los inmortales si quieres, ¿eh? No me puedo ir para acá, ¿verdad que no? Pues nada, entonces no. ¿Y ahora te vas a imaginar algo que no te podías ni posiblemente pensar en que es que los francotiradores no se van a mover? Anda, ¿qué me dices? Pues dispara. Te voy a empezar disparando con el drop pod. Venga. ¿Reaccionas? No, a esta no. Si no me muevo. Pues una queda. Uno queda, es tu, es Twin Link. Es Twin Link. O sea, nos queda dos, pues a cuatro. Uno que me tengo pues que salvar. Uno que te salvas. ¡Uno que no me salvo! Pues uno que no te salvas. Eso, todo suma. Ahora voy a disparar con los francotiradores a tus amigos de los guerreros de hierro. Pues. Y espero que al menos una herida me haga. A eso se lo voy a devolver, ¿sabes? A eso se lo devuelvo porque. Pues porque nada. Total, es que como me bloquees y me pinees de nuevo. Así que vamos a ver si estás a 9. No, no estás a 9, así que son 6 tiros normales. Son 6 tiros normales, pero ojito que lo mismo me sale el tiro por la culata y me pineas tú a mí. Pues. Te han dado. ¡Ay, qué susto me he llevado! ¿4 que te dan? 4 que te dan, tira para herir. Pues uno que te hiere. Bueno, vamos a ver. Me salvo. Así que ahora vienen los 3 tiros de nuestros amiguetes. Venga. ¿Qué los 3? Te dan los 3. Vamos a ver si hieren. Y no hiere ninguno. Bueno, ahora viene ya esto, como ya se empieza a despejar un poco el asunto, pues 16 disparos de volt. Bueno, es que si te voy a disparar con la pistola porque quiero asaltarte. Quieres asaltar. Así que te voy a tirar 8 tiros de pistola. Venga. Porque no voy a caer en tu trampa de. En mi trampa. Y luego quedarme ahí con el culo púrpura al aire. Así que bueno, pues. Pues mira, dan todos estos. Pues venga, hiéreme con todos esos. Pues son solamente 6, ¿no? Son bueno, todos. Justo bueno. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Pues 3 que me tengo que salvar. 3 que te tienes que salvar. A ver. Pues 3 que me he salvado, venga. 3 que te salvas, oye, esto. Ni tan mal. Estos guerreros de hierro están hechos de hierro. Está total. El Sikaran va a hacer lo que un Sikaran tiene que hacer, que es tirarle todo lo que puede a los de la colina de la hamburguesa. Hamburguesa rancia y podrida, por otra parte. Pero hamburguesa al fin y al cabo. Venga. Así que. Vamos. Venga, tus 2 disparos gordos esos. 2 disparos gordos, por supuesto. Y 2 disparos débiles. Y 2 disparos. Bueno, débiles. Que débiles. Que, ojo, que sigue siendo fuerza 9, ¿eh? Que, sí, todo, sí. Que todo me atomiza. Pues vaya tristeza. Pues me han dado 2, eso sí. Te han dado 2 de los gordos, eso sí. De los gordos. A 2 es. A igual. A 2 es te volatiliza. No, porque esa es fuerza destrucción total. Sí, fuerza 10. O sea, sí, no puedo, no, aunque esté ahí puesto. Ponte un par de aetes para son que. Son 2, no, todavía son 2. Acordarte que. Uno más tiene que caer. Bueno, no sé. 2, 4, 6, 7, tenía 9. Bueno, todavía uno más. A ver, ahora viene el Heavy Volter. El Heavy Volter que te dan 2, te hieren a 3. Venga. Sálvate. Me salvo, pues así ya. Que no chequeo, me quedo aquí. Y aquí, pues. Yo pensaba que alguno más se iba a haber caído, pero no ha caído, por lo tanto, yo declaro carga y tú me disparas con, 12 bastante, tiros. Con bastante mala idea. 12 tiros, vamos a quitar esto de aquí. Vamos. Porque además recordemos que este Volter que tienen los guerreros de hierro, piña. Pues mira, te dan 4 por ahora. Y eres a 4, porque esto vamos no... Vamos a tirar esto todo. 4, 5, 6, 7. Pues 7 a 4. 7 a 4, porque... Pues 1. Pues me la voy a jugar con el pretor. Venga. Fíjate. Uy, ¡ey! Pues llegas, venga, pegarse. Y no, ahora tiro para que llegarse ah, que vale, llego. Ah, sí, claro. Pero bueno.
Venga, ya con todos, a pegarse. Oh. Pero bueno, esto lo dejamos aquí. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Porque lo que Miguel está esperando es ver el festival de toxinas de los inmortales. Espero que haya mala suerte. Voy primero con el sargento. ¿El sargento? Un 2, lo pasa. Voy los con dos lascaters. Los dos lascaters. Que lo pasan. Claro que te interesaba, todo lo demás ya sí, te da igual. El resto está muy bien, pero es. Pero tú querías eso. Y seis. Que cae uno. Uno. Si tienes invulnerable de 5 y vamos a ver qué sucede. Que y nada, 3. Pues uno cae. Bueno, uno cae. Ni tan mal. Y te vienes y te pegas todos, se pegan conmigo, ¿no? Hombre, todos juntitos. Hombre. Pues todos juntitos. Hombre, aquí hay cosas que tienen que suceder. Ahí estamos, todos juntitos. Lo más pegados posibles. Lo que me va a dar ataques más. 3 ataques más. Yo lo desafío. Yo lo acepto. Pretor contra pretor. Quiero decir, tendría que haber. Yo desafío con mi pretor. Y mi pretor dice, yo te quiero pegar, vamos a pegarnos como es debido. Vale, y esto es importante porque él tiene. Todos los sudarios son chosen, hubiera podido aceptar con otro cualquiera si le hubiera dado la gana. Pero llegaba a este punto, hay que pelearlo, hay que terminarlo por todo lo alto, Luis. Pues venga, como tenemos los dos iniciativas 5 y los hemos separado por motivos cinemáticos. Venga, tú primero que sí. Te cedo los nombres. Venga, vamos 4 ataques contra 4 ataques, sí, ¿no? Sí. Vamos a lo mismo, a todo, 4. Creo. Pues te dan 2. Te dan 2. Mi fuerza es 6. Y yo resistencia 4, pues a la 2. Muy bien. Muy bien, 2 unos. Venga. Pues nada, vas tú, Luis. Yo te pego con 4 ataques y te doy con 3 de ellos. Muy bien. Te hiero a 3, creo. Porque yo tengo fuerza 5 y tú tienes. Resistencia 4. A 3. Pero hay 2 Murderous Blade. O sea que. Me muero. No tienes invulnerable. Tendrás la 4. Ah, tengo el aeronalo. Qué leche, tengo el aeronalo. El aeronalo a 4 más. Pues lo paso. Pues lo pasas, oye, pues. Así nos quedamos. Así nos quedamos. Pero fijaos, Miguel es el hombre estadísticamente improbable. De 2-1 a 2-6. Esto se iguala. Venga, pues. Esto es en realidad simultáneo, salvo los Lascaters y el Thunderhammer. Pero me como de momento 8 ataques a 3. Muy bien, a 3 porque. 3 es. A ver si hay suerte. Vamos a ver si ahora nos va bien. Venga. Pues mira, uno que no te da. Bueno. Y ahora a 2 es, ¿no? Porque tengo fuerza 6. Pues mira. Pero hay uno que espérate, como es rending, ese 6. O sea, hay uno que va a la invulnerable. Bueno, en realidad todos van a la AP3, sí, claro, a la invulnerable, que es 5. A no ser que me la juegue con el sargento. Y no sé si me la quiero jugar con el sargento, pues con el Thunderhammer te puedo hacer. Venga, invulnerable. Voy a tirar la invulnerable porque esa es lo que es. Y nada, uno cae, o sea, que uno cae. Pero va a repetir, ese puede devolver. Ese podrá devolver porque claro. Es un mismo turno de iniciativa. Pero ahora decisiones, porque le pagas la armadura para algo, pero son 4 tiradas. Es que tan me la voy a jugar. ¿Te la me juegas? Voy a jugar. ¿Con primero. ¡Ay! La primera en la frente. Uf. La primera en la frente. Bueno, puedo tirar Feel No Pain, eso sí, porque de pago es. Bueno, y de hecho también podría. No, porque la otra era AP. Sí, podría tirar el Feel No Pain también. Claro que puedo tirar Feel No Pain. Voy a tirar la del sargento primero. Que la pasa, o sea que se queda ahí. Y voy a tirar la del otro porque puedo tirar el Feel No Pain. No es muerte. Mira, otro no. Que no, del otro no. Vale, ¿y te quedan cuántas más? Me quedan 3 tiradas del sargento. Pues sigo tirando al sargento. Y sigo tirando con el sargento. Y sigo tirando con el sargento. Muy bien. Y el sargento la ha pasado con el Feel No Pain. O sea, que ha sido, vamos, espectacular. Bueno, estos tienen dos ataques. O sea, que en total son 10 ataques. Antes de morir. A culatazos, pero. Pero oye, que. ¿Quién sabe si se ablandan sudarios? A 5. Pues oye. Hay un 4 ahí. Pues no está mal, 4. 4. Y ahora a 4. A 4. Pues salva 2. Venga, vamos allá.
Se salvan los dos. Bueno, pues ya este ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y ahora viene, ahora sí que viene la parte complicada, la parte, ¿no?, interesante. Te voy a tirar los cuatro dados de los lascates a 5. A 5. Uno. Y te da uno solo. Te queda doses. Venga. Oh, no puede ser. Sí, me sonríe la suerte después de tu. Pero tu mucho maldito. Más, ¿eh? Y bueno, ahora sí, los tres ataques del martillo. Del martillo, que es igual a 5. ¡Oh! Pues 2-3. Fuerza. Doses. Fuerza mucho, es, ¿no? Fuerza 8 a 2 es. Pues salvas de todo. Es AP2, o sea que. AP2. Al invulnerable todo. Pues dos heridas para uno. Dos heridas. Muy bien. Y eso me dice que he perdido el combate por 1. Has perdido el combate por 1. Por 1. Pues vamos a chequear este 1. Después de todo lo que ha sucedido, incluso con el. Con el sargento agarrándose las tripas, ha sido capaz de. De vivir. Vamos a tirar para que no me vaya corriendo. Pues 7, no, me queda. Ahí te quedas y vamos a seguir en tu último turno dándonos de palos. Queda aquí una carga todavía. Primero va el pretor, que tiene 5 ataques a la carga, a 3. Pues 3. 3, a 4 repitiendo. Pues menos mal que repite, porque... Menos, pues madre mía, pues uno. Uno muere. Fuerza tuya, tenías 4, ¿no? Tengo 4, sí. Vale. Ahora ya vienen todos. Sería el pailín en el que. Y pegan todos. Nos podemos juntar. Tienes, a ver, 2, 4, 6, 8. Pero ves tú primero, que tienes menos dados. No, pero vas tú primero, porque tú tienes más ataques. Ah, iniciativa. Sí, verdad, porque yo soy. 16 ataques. Sí, sí. Pues. Voy a tirar 8 ataques primero. 8 y 8. A 4. Y pues mira, 4, nada, pues, normal. Pues no me ha gustado mucho. Tiraste dentro. Y está mejor, ¿verdad? Pues son 5, 9. 9, pues vamos a tirar primero estos 5 dados. Y te dan tienes 3, que salvar de 3. Y ahora 4 más. Que te tienes 4. Que salvar de uno más. Pues 4, no ha sido tampoco tan dramático. Pues 1. Vale, y yo te respondo con 4 ataques. ¿Me respondes con 4 ataques? Sí. Vamos a ver, 4 ataques. A 4. Te dan todos, toma. Y eres a 4. Y ahora 4, espérate, opa. 1. Que lo va a salvar el pretor. Venga. O sea, perdón, el cónsul. Me obstino. Bien. Y el cónsul sigue salvando. Y pierdo por 1. Y pierdes por 1 porque tienes el vexil. Y 7 y 1 a 8, correr. A correr. Y ahora a ver si te engancho. 4. Y un 5. ¡Sí! Otra unidad que se pierde. Una unidad que se va porque los hijos del emperador hacen. Catacrocar. Con ellas y esta se ¿no? consolida hacia. Al centro, muy bien. Al centro, que vamos. Lo tiene. Por razones obvias. Sí. Hay que hacerlo. Esto sí es el final del turno. De mi turno. Y en mi último turno, bueno, esto es como fallar el chequeo de moral. El Pinet se va, pero vamos a ver si me reagrupo o no me reagrupo. Vamos allá y con un 6 se agrupan. Pues mira. Pero bueno, te quedas ahí viendo la. Sí, porque no creo que te voy a disparar, creo que me parece que no te voy a disparar, que lo mismo me devuelves. Puedes disparar con snapshot, pero moverte no. Yo no voy a hacer nada más, ya está esto visto para sentencia. Lo que voy a hacer es, venga, vamos a pegarnos aquí, Luis. O sea, básicamente el tipo no quiere reventarme, más que reventarme, y no quiere dispararme para que no le reaccione, ¿eh? Claro, venga. Miguel me cede la cortesía de que esta vez sea mi pretor el que vaya primero. Venga. Y pues dos. Dos quedan. Dos quedan y nada, pues a 3. A 3. A ver qué tal. Pues uno sola. Uno, pues voy a... salvación normal. Esa salvación invulnerable. Invulnerable. Pues me salvo. La sacas. Y ahora con 4 que te doy, vamos a ver si hay suerte. Mira, te dan 2, 3. Pues y me lleves a 2. Pues 2. Pero como tengo rending. Como, pues voy con el halo. Con el halo. Que no, y dos me llevo heridas, 2 heridas. Y 2 heridas y aguantas cuántas. Aguanto heridas? Porque tengo 4. Pero no me ha gustado nada. No, tienes 3 heridas. Tres heridas. Pues 2, qué bien. Pues vamos a pegarnos en el otro lado.
Bueno, y ahora viene ya el resto, que no es que sea especialmente brillante, porque es 1, 2, 3 y 4, o sea que 4 ataques, más 5, quedan 3, y te hiero a 4. Pues sálvate de uno. A ver, me salvo. Me salvo. Ahora te pegan mis 8 ataques, que me das todo. ¿No? Y voy a. A doses y a P3. Pues esas, todas esas. Con tu invulnerable. De 6. ¿Qué eliges? Hombre, bueno, no sé. Bueno, todo esto es AP3. Podrías. Tú podrías. Voy a ir con el sargento, pues no tengo más. El sargento vivió, es verdad. No tengo más remedio. Sargento. No voy a dejar que me machaques. A 5, ¿no? A 5. Vale, el Feel No Pain. No, pero ¿qué quiero decir? El sargento tiene 2 AP2. Es verdad, tiene armadura artificial. Es verdad. O sea, tengo que salvar 6. 6. Bueno, siguiente. Otro. Siguiente. Otro. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Y el sargento inmortal, nunca mejor dicho. Sí. Nunca mejor dicho. Venga. Lo consigue. Bueno, te queda ahora el sargento, que tiene 2 ataques, ¿no? Sí, pero primero los lascates a 5. Uno. A 1. Y a ver si te hiere. Te hiere. Y como no te salves, muerte directa. ¡Ey! Vamos a repetir, ¡ey! ¡Que te salvas! ¡Salvo! O sea, alucinante, la mano de Chrome. Ataca de nuevo. Y, el y ahora el Thunderhammer, que te da 1. Y. ¡Nueva! Te hiere. Me hiere. Y esto tiene AP. Esto tiene AP2, o sea que te da igual. Bueno, o sea, bueno, te hago una herida, por lo tanto. Se muere uno. Se muere uno. Pero el combate lo he ganado yo. Pero el combate lo has ganado tú, precisamente. Así que yo voy a tirar. Se voy a chequear. Un momento para fallarlo. Un 6 y un. Espérate. Un 6 y un. 5. Fallo el combate. O sea, bueno, y tira. Nos perseguimos mutuamente. Te persigo. Tira, tira a ver. Yo saco un 5. ¡Y te pillo! Y me pillas y me aniquilas. O sea, es. Increíble. Bueno, es lo que es. Ese es el sí. Es lo que es. Es el secreto del acero de jugar contra Miguel Biospo. Y cuando te lo pregunta Chrome, es. Pues eso, que Miguel te deja a cero. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no, Luis? Hasta aquí hemos llegado, sí. Pues contando puntos. Luis me ha matado 6 unidades. Yo le he matado 4 unidades y al Warlord. Incluyendo el Pretor, por lo tanto es como si tuviera 5 puntos. 6 contra 5 y cada uno contra un objetivo. Pues venga, a tirar por la guerra de las mentiras. Así que tírame, tírame allí en tu objetivo. Pues yo tengo un 3. Uy. Son 2 puntos de victoria. Con un 5. No, son 3 puntos de victoria. Y yo tengo que sacar lo mismo o si no pierdo. No, si no empatamos, si sacas un. Con un 6. No, he ganado. Has ganado por un punto. Por un punto miserable, pero ha ganado los Manos de Hierro. A ver, Miguel, has quedado retratado. Bueno, retratado, no, porque lo que se ha quedado es mi mano para salvarme y para ponerte en aprietos a última hora. Lo que yo no voy a decir es las gotas de sudor que me caían en esa última tirada de la guerra de las mentiras, porque yo decía, no puede ser que le ha dado la vuelta a la partida literalmente en el último combate. El último combate, la verdad es que ha sido mucha suerte, ¿eh? Este último combate ha sido mucha suerte. Fallos y cosas, pues mira, alguna reacción que se me siguen olvidando, que acabo. Nos pasa y seguro que hemos cometido errores. Intentamos mejorar, hacemos lo que podemos, y que si nos equivocamos podéis decirlo en los comentarios. En los comentarios, y lo pondremos como comentario fijado para la gente que vea el vídeo. Pues nada, ya habéis visto, más legiones, más cositas nuevas, lo vamos agrandando. Yo me siguen encantando los Manos de Hierro como leales. Mi otro gran amor, todo el mundo lo sabe, son los Devoradores de Mundos, que espero que sea lo siguiente que pueda jugar. A ver qué puede ser. Así que bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Unos likes, unos suscríbanse, unos comentarios, gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Lo de siempre, todo like gratis nos ayuda porque da más visibilidad al vídeo. Y bueno, ya si os interesa el Patreon, pues. Muchas gracias también a nuestros Patreons que colaboran con nosotros. Y nada, chicos,
Vamos a la siguiente, ¿no? Venga, Matrix.